Antes de hablar más sobre tu vida, sobre tu historia familiar, vamos a hablar sobre los programas de cocina que están muy de moda. Hoy todo es cocina en la televisión. Me lo he dicho a mí. ¿Cuál es tu opinión sobre los programas de cocina? Mira, la verdad que a mí la verdad no me gustan mucho. ¿Eh? Yo soy como bien rebelde en todo sentido y estos programas medio estructurados, con mucho desprecio, con mucho, oye, que vapulean a los concursantes, los tratan mal, no estoy de acuerdo, ¿cachai? No estoy de acuerdo en ese maltrato en que caen, no estoy de acuerdo en que le meten como cagüines, cosa que los cocineros se peleen. Como es un formato comprado, se tienen que adecuar a ese formato. Pero yo no participo de ese formato. Creo que se podría hacer más amable, más entretenido, más divertido, ¿cachai? ¿Crees que los jurados son los más idóneos? Está la... Carlos von Mühlenbrock, está Chris Carpentier. La verdad que, mira, la verdad que no creo que sean los idóneos, pero tampoco creo que sean malos. ¿Te fijas? Porque son cocineros experimentados, es gente que ha trabajado en cocina. Yo creo que básicamente deberían haber más jueces. ¿A tu juicio no son los idóneos entonces? No sé. Mira, no tengo una opinión muy como al callo de eso, porque podríamos poner otro y podríamos decir lo mismo. ¿Es idóneo o no es idóneo? Porque son muchos los cocineros, pero encuentro que deberían haber más jueces. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a nombrar un caso puntual. A Carlos von Mühlenbrock no le gusta mi decoración. Y yo quedo eliminado del programa. Cuando lo más, oye, una de las cosas más celebradas en mi restaurante, recordemos que es la decoración. Tú fuiste el primer eliminado de Top Chef, este programa que realizó TVN. Sí. ¿Cómo fue tu relación con Carlos? Pésima, horrible. Lo que pasa es que a mí me gusta ser muy honesto, ¿ya? Encuentro que Carlos peca un poquitillo de no ser un poco más relajado por ser elegante, en mi opinión, digamos. ¿Cachai? Yo soy más relajado, yo soy más divertido, yo soy más entretenido. Tanta postura, tanta figura, no me parece que sea la de las grandes artistas o grandes astros. No es que yo me crea uno, pero creo que sí. Uno está en televisión, uno debe tener un cable a tierra que se llama conexión con el pueblo, compadre. ¿Cachai? Y cuando vos eres tieso, cuando vos eres votado a Mijito Rico, cuando tú estás como lejano a ese pueblo que es el que te da la fama, no estoy de acuerdo. Yo soy, oye, me saco foto con cuánta vieja guatona hay, cabros chicos, unos roteques enfermos de feo. Vea lo mismo. Ese es el pueblo que te da la fama. La fama te la da el pueblo. Si el pueblo no te aplaude, ¿de dónde fuiste famoso entonces? Y pasa que tenés esa cercanía. ¿Y por qué te metiste a este programa? ¿A Top Chef? Sí. Mira, porque me llamaron ellos, porque la verdad me ofrecían muy buena plata, ganaba harta plata yo. Y segundo, porque no tengo nada que perder, o sea, que entretenido. Nunca pensé que me iban a echar tampoco. Yo dije, ¿a qué? Échale para adelante, ¿no? ¿Para qué vamos? Sí. Carrera corría por lo menos unos 5 o 6 capítulos. ¿Te fijas? Porque yo algo sé hacer es cocinar. Además, quiero decir algo que no quiero que parezca pedantería. Yo soy muy rápido cocinando. O sea, en el fondo yo me la puedo con los sartenes. Yo soy cocinero de fuego y sartén, ¿cachai? Entonces yo dije, no me va a ir mal, gano plata, gano fama, que siempre me ha gustado ser famoso, guardando las distancias de la gente que realmente es famosa, digamos. Entonces me pareció muy interesante y además me sirvió muchísimo, ¿cachai? Me sirvió muchísimo. ¿Para qué te sirvió? Mira, lo que más me sirvió fue para una autoestima, ¿cachai? Volver a sentir que se pueden hacer cosas, volver a sentir que uno siempre donde vaya la pega, porque yo donde voy la pego. O por divertido, o por buena persona, o por simpático, o por ponerle empeño por último. Yo no paso de saber si vivo. Yo me la juego, ¿cachai? Me la juego. Entonces me sirvió para la autoestima, me sirvió para salir de Concón, porque he estado en mis proyectos gastronómicos de Concón muy ahí. Ahora se empieza a ver resultado. ¿Cachai? Ahora el restaurante le va al descueve, qué sé yo, vamos como avión. Pero me sirvió como para decir, Gigi, tú puedes hacer otras cosas, Gigi, muévete un poco, Gigi, conoce a otra gente. Y además, oye, debo ser sincero, a mí la tele me encanta, entonces poder estar aquí contigo, me llaman de hartos programas, entonces fue todo positivo. Y cuando fuiste eliminado, ¿en algún momento
¿Te arrepentiste de haber participado? No, no, no me arrepentí nunca. Lo que sí quiero contar, que fue muy chiste, compadre, ¿eh? Porque te eliminan y vos no crees que te van a eliminar. ¿Cómo van a eliminar a mí? Yo soy Gillito, la bestia del sartén, ¿cachai? Gillito, la bestia del sartén, pa la casa. Oye, ni siquiera se despidieron de mí, ¿cachai? No se despidieron porque sean roteque, sino que porque estaban filmando, estaban grabando. Entonces ya, chao, 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 pa la casa. Yo, campeón del mundo. Entonces me subo a mi Mercedes último modelo que tengo yo, ¿cachai? Y me voy para Viña. No lo podía creer, tenía ganas de llorar, tenía ganas de gritar. Fue muy doloroso, ¿cachai? Muy, muy doloroso. Y cuando se emitió todo eso, la gente, ¿qué te decía? ¿Qué sentías tú? ¿Cuál es la percepción de la gente? Es que es divertido porque como los programas están grabados, cuando se emitió, yo ya había pasado otros programas y ya me habían llamado de vuelta, ¿cachai? Entonces, como va desfasado, el dolor duró como 2 semanas. A las 2 semanas me llamaron de nuevo. Chiquito, por favor, el rating, el rating. ¿Cachai? Porque yo le ponía... Oye, te digo la verdad, a mí me para mucha gente en la calle, hasta el día de hoy. Me dice, compadre, desde que te echaron a ti de Top Chef, no lo vi nunca más. Mira. Así de determinante. No lo vimos en mi casa nunca más. O sea, la gente decía, ¿cómo te echaron a vos? Que por lo menos tenés pelo largo, por lo menos eres divertido, ¿cachai? Yo era el único que rompía el esquema. O sea, vieron un solo capítulo. Alguna gente vio un solo capítulo. Gigi, en estos programas de cocina se ven muchas cosas. ¿Tú con cuál de los dos te quedas? ¿Con Masterchef o con Top Chef? Mira, yo voy a ser leal porque siento en el alma que fueron, de alguna manera, me abrieron las puertas. Voy a ser leal con Top Chef y me voy a quedar con Top Chef. ¿Por qué? Porque quiero ser leal a un grupo que me dio una oportunidad. Y segundo, voy a ser bien honesto. Me carga este lloriqueo de viejas guatonas, ¿cachai? Todos lloriqueando, que el basurero acá, que la cuestión... O sea, ese tema de dramatismo barato... No estoy ni ahí, compadre, no me parece correcto. Oye, agarra a una pobre viejita, la suben, la bajan, la chujan, la tiran, ¿cachai? Oye, es como una falta de respeto a la dignidad de las personas, ¿te fijas? Entonces, oye, no estoy en contra de Masterchef, no estoy en contra de Top Chef. No me gustan esos formatos. La cocina es mucho más divertida que eso, es mucho más alegre que eso. La cocina es una energía que es un volcán allá adentro, ¿cachai? Tú eres súper extrovertido y todo, pero... ¿Estás acostumbrado a referirte así, por ejemplo, de las personas de la vieja gorda? Porque que sea una persona que tenga sobrepeso o que sea de la tercera edad no significa que cocine mal o cocine bien. No. Lo que pasa es que yo tengo una manera de hablar que puede parecer despectiva, pero no lo es. ¿Ya? Porque lo digo con cariño, póntelo. La gente que me conoce sabe que cuando digo este roteque, estoy diciendo como este amigo. ¿Cachai? Entonces, va por ahí el tema. O sea, si yo digo la señora, oye, la vieja guatona, me estoy refiriendo peyorativamente a alguien simpático o a una persona normal, es como por clasificar el día a día de la vida. Fuera que está lleno de viejas guatonas y no lo podemos negar, o sea, tampoco le pongamos tanto arroz al huevo, o sea, pero no lo digo despectivamente, ¿cachai? No lo digo despectivamente y que me perdone la señora gorda y le voy a pasar un dato, una dieta que hay por ahí, una dieta muy buena, ¿cachai? Pero no lo digo despectivo para nada porque no corresponde, pero yo soy súper dulce con las mujeres y con la gente que me rodea, con los maestros. Oye, en la ferretería, yo soy súper amable con la gente. Entonces no me identifico con un desprecio porque no es así. Es una manera de expresarse tipo cowboy que tengo yo.